Los ancestros, al momento de que enseñaban a sus niños, a sus nietos, decían, primero, para que sea un poderoso, un guerrero, primero deberían de tener sus tierras. Aquel persona que no tenía tierra, lamentablemente esa persona era inválido. Como has podido ver el bosque acá verdoso que existe sin contaminación, el agua, usted puede bañarse en el agua. Y en una parte defendemos porque tenemos nuestro propio conocimiento, nuestro propio manejo, conocimiento de manejo de tierra, de agua, del aire, etc., etc. La defensa de nuestro territorio es muy importante porque la producción que tenemos nosotros, acá nosotros en Xenepa no tenemos mercado. Vivimos del monte, de los animales silvestres, de los árboles, de las frutas silvestres. Y prácticamente nuestra selva es un mercado nuestro. Antiguamente y hasta la actualidad, los recursos naturales se aprovechan. No 100%, pero se está aprovechando a lo adecuado, a lo manejable que se ve, ¿no?, en las comunidades. Por ejemplo, la primera parte, por ejemplo, lo que se está utilizando actualmente, los recursos naturales, le dije anteriormente, para la construcción de casa, para la construcción de botes, canoa, para transitar en las quebradas, y balsas para hacer transporte fluvial, para eso también se utiliza. Así como la vez pasada usted lo había, por ejemplo, en una faena o una minga, los padres de familias estaban, mira, bien, cuidadosamente lo sacaban las hojas de yarina. En este momento estamos cosechando hojas, no sé cuánto será, unos 1000 o un poco más, vamos a cosechar hasta mediodía. Pero la idea, el objetivo ahorita es llegar a 5000 hojas de harina y de una vez construir dos casas inmediatamente. Esta es la calamina, el abajú, que dura unos 10 o 12 años y está bien, bien techado. Y ese se llama yarina y otro que se llama hoja palmiche también. ¿Ya? Y palmiche dura más años, más de 15 o 20 años y está bien techado. Pero como tenemos este recurso, vamos a trabajar con esto. El indígena existe por su territorio. El día que tú le quites su territorio, tú le estás entregándole o estás destinándole a un suicidio muy grande, donde se va a acabar como cultura, como pueblo. ¿Por qué? Porque el indígena va a ser extranjero en su propio territorio. ¿Por qué? Porque las empresas o no sé cuánto, siendo indígena, ellos dueños de su propio territorio, van a ser mendigos dentro de su territorio. En eso está destinando el gobierno. Por eso, el territorio para nosotros es sagrado, porque está fuera de lo que es la tierra, fuera de donde se cultiva. Aquí están los espíritus nuestros, nuestra cosmovisión política, social, todo se trabaja acá, nuestra religiosidad. Entonces es sagrado todo lo que es nuestro porque el gobierno, los occidentales, marcan muy diferente lo que nosotros pensamos, pero nosotros
como pueblo oriental, tenemos una parte de concebir que la selva, el bosque, el aire, los cerros son nuestros hermanos. No podemos dañarlos porque yo voy a morir si daño, porque yo dependo de él y dependo de la, ¿cómo se llama?, del cerro, dependo de los ríos, dependo de las quebradas, dependo de los árboles, dependo de las plantas, ¿no? Hay una interrelación de dependencia. Y eso el occidental no lo entiende. Para el occidental, todo el terreno, lo que es el terreno, territorio, el bosque, es mercado. Tanto cuanto yo gane, mucho más mejor, donde yo puedo explotar y terminar. Entonces, yo le quito espacio a la gente que vive, sin comprenderle su, ¿cómo se llama?, su clase de su vida, lo estoy eliminando. Entonces, por eso es muy sagrado y por esa convivencia que el pueblo tiene con su bosque, con su territorio, con sus cerros, ahí están nuestra religión. La Biblia nuestra está escrito ahí, nuestros mitos, ahí están. Entonces, el que debe descubrir eso es que uno que viva con nosotros, que lleve años, entonces se convierte, puede ser un blanco, puede ser un barbón, pero que viva con el indígena, se convierte indígena en su corazón. ¿Por qué? Porque ya concibió la idea que uno tiene, ¿no? Entonces es parte de esa lucha. Ano Yamaya Ano, Ano Yamaya Ando, Ano Yamaya Ando, Ano Yamaya Ano, Ano Yamaya Ando, Ano Yamaya Ano. Wakatsa, wakatsa, kampu anga ete aya, aya ahomponiki, kau kau watimi, kau kau watimi, kau kau watimi, akakesana intin, kaki kaun ka ame, ayetubina wapi, ayatubina wapi.